buen día tengan todos ustedes. Estamos en este programa Hablemos con Papás, hablemos con Escuela para Padres. El día de hoy nos acompaña la técnica número 112. Con más ánimo, por favor, porque así como los chicos están entusiasmados en su salón de clase y están gritando y están así como echando relajo, también ustedes, papás, no me digan que en su adolescencia no echaban relajo. No, sí, sí. Sí lo hacían, ¿verdad? A ver, entonces, ¿en qué escuela están sus hijos, por favor? 112. Luego lo ensayamos. En otro momento lo ensayamos y bueno, vamos a presentar primero a la profesora asesora. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Alejandra Gallegos y soy la facilitadora de Escuela para Padres. Uh-huh. Y vamos a presentar ahora a los papás. Sí. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ernesto Tafoya Rangel. Tengo 2 años en el curso básico de viene siendo Escuela para Padres y de este año escolar que va iniciando pues estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dan de expresar pues las convivencias, experiencias y dinámicas que se han establecido y convivido ahí con los demás compañeras ahí en la escuela. Muchas gracias. Hola, me llamo Mayra. Soy mamá de 2 hijos de la escuela secundaria técnica. Uno de ellos ya acaba de salir, está en el bachilleres y el otro va en primero de secundaria. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina y tengo 2 niños en la secundaria todavía. Buenos días, mi nombre es Mónica Cueto y mi hijo acaba de salir de la secundaria, está en el CCH Sur. Bueno, como vemos, aquí hay una mamá que no importa que su hijo ya haya salido de la escuela, a ella le interesa seguir formando parte de este taller de Escuela para Padres porque creo que nunca va a dejar de aprender de estos talleres, ¿no es así? Sí, efectivamente, pues uno nunca deja de ser papá y con los chicos y más adolescentes siempre tiene que estar aprendiendo. Bueno, ellos acaban de iniciar apenas en esta semana este taller del ciclo escolar 2015-2016, pero vamos a hacer una recopilación de todo lo que vieron y todo lo que aprendieron el año pasado. Maestra, ¿cuál es el primer tema con el que podemos empezar platicando del año pasado? Bueno, pues podemos empezar con el tema de resolución de conflictos de manera no violenta. Creo que ese es muy importante para poder favorecer ambientes de confianza en el hogar. ¿Cómo entablar una relación, una comunicación con el adolescente que tengo en casa sin que haya violencia, sin que me sienta frustrado y tener éxito? Que el chico me haga caso, me obedezca y que todos estemos en paz y en armonía. Bueno, a mí me ha funcionado muy bien. Nos dio un tema muy interesante, aparte de que hacemos dinámicas. Y una de ellas fue hablar con los chicos, pero no estando enojados. Creo que primero que tenemos que controlar es nuestro carácter, estar tranquilos, estar en paz. Y si estamos como locos, histéricos, queremos gritar, mejor darnos un espacio para después acercarnos a ellos y poder platicar. Siempre tenemos que tener un momento para acercarnos, porque estamos de manera violenta o gritando, nunca vamos a resolver nada. Creo que a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué llegamos a utilizar esta violencia verbal o física? ¿Qué es lo que pasa en nosotros como papás para llegar a esos extremos? Pues ya estamos histéricos, ¿no? Yo creo que ya estamos inmersos dentro de esta sociedad, en nuestra casa, con los problemas en la escuela. Si reprueban alguna materia, si tienen algún problema con la novia, nosotros con el esposo, yo creo que de pronto estamos enrolados. Y llegamos a ser no nada más violentos con nuestros hijos, sino también en nuestro entorno, con los propios papás, con los vecinos, con el coche de enfrente. Y yo creo que este taller en sí nos enseña a tranquilizarnos, a relajarnos, a Dalai, a respirar, a meditar antes de poder hablar con un chico. Ustedes mencionan que la maestra les comenta que ustedes deben de tranquilizarse y estar como en la mejor disposición para poder hablar con los chicos, pero hay veces que los chicos tampoco quieren hablar o también ellos están enojados. Maestra, ¿cuál es la recomendación cuando yo quiero platicar con mi hijo adolescente y resulta que él también está enojado y no quiere abrirse con nosotros? Y entonces esta resolución pacífica que nosotros queremos hacer, pues no se lleva a cabo gracias a que una parte, ¿no?, está molesta. Bueno, nosotros veíamos la importancia de la empatía y de la escucha con atención, de tratar de tener empatía con mi hijo, tratar de entender
lo que él está viviendo, escucharlo, observarlo y esperar a que se pueda dar un momento para que se dé este diálogo. Siempre que estamos con Escuela para Padres, tanto en radio como en televisión, vemos poca participación de los papás, y no es porque ellos no quieran asistir a estos talleres, sino porque sabemos que los papás trabajan todo el día. Entonces, los pocos que pueden asistir a este taller, que se dan la oportunidad, bueno, también tienen la manera de cómo llegar con sus hijos. Casi siempre identificamos que la mamá es la que tiene el diálogo con ellos, es la que los hijos se abren con las mamás y son las que platican. Pero ¿por qué los papás no? ¿Por qué los papás están tan catalogados como ellos solamente llegan, aportan económicamente, son el sustento de la casa, pero dónde queda la comunicación con los hijos? Bueno, mire, en un aspecto muy personal, yo en mi experiencia quiero decirlo que, pues, el concepto bien lo dice, Escuela para Padres, y sin embargo los que van son madres, en su mayoría. Yo aquí tengo 2 años con ellas, con las compañeras, 2 años, y he sido el único varón que ha estado con ellas. Y yo le agradezco mucho a la vida. No le podría yo explicar bien exactamente a su pregunta, pero en la experiencia personal viene siendo que yo agradezco mucho a la vida porque me ha dado la oportunidad de estar con mis hijos. Yo tengo 3 hijos, uno ya que acaba de terminar el Politécnico, tengo otro que cursa el tercer semestre y que me queda de más chico de la secundaria. Y mi trabajo es el que me ha permitido, el que me ha dado esa oportunidad, el horario que tengo yo, que únicamente es sábado y domingo. Y entonces, créame que lejos de conseguir otro trabajo, porque luego me dicen, oye, ¿por qué no consigues otro trabajo? Les digo, no, porque mis hijos me necesitan. Ahorita ellos están chicos, ellos están estudiando, necesitan quien los atienda, quien vea por sus tareas, sus gastos. Y créanme que para mí ha sido una bendición de Dios esa oportunidad que me ha dado de estar en mi trabajo y estar con ellos toda la semana, porque pues ahora sí que así a ciencia cierta, pues yo he estado con ellos desde el kinder, primaria, secundaria, prepas y universidades. Para mí ha sido algo monótono y por eso es que yo he acudido a estos cursos de Escuela para Padres, precisamente para llevar un poquito más claro hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que quieren ellos, y que de una manera salgamos, saquemos pues sus escuelas, y que yo me sienta satisfecho de alguna manera en la vida de haber estado con ellos, lo que muchos padres quisieran, pero que en su momento pues a lo mejor no tienen la oportunidad que se me ha brindado a mí y que me he dado yo también. ¿Y este tema de solución en conflictos sin violencia le ha funcionado? ¿Cómo platica con sus hijos? ¿Cómo aborda ciertos temas o cómo tiene esta comunicación con sus hijos? Pues mira, hay que tener bien entendido que los muchachos aún inexpertos, sin experiencia, y que se deja llevar por otras personas, otros muchachos que también pues tienen mala conducta, y que a lo mejor es algo global y que hay que entenderlo, porque todos lo hemos en algún momento dado lo hemos padecido, que no sabemos a dónde vamos ni hacia dónde nos dirigimos. Pero nosotros que somos los de experiencia, los que tenemos el conocimiento, los que sabemos lo que queremos para ellos, ellos nos pueden ver como los padres o las malas madres. ¿Por qué? Porque siempre les estamos reprimiendo, porque siempre les estamos diciendo lo que sí está bien, lo que no está mal, que quiénes son tus compañeros, a qué horas vienes, a qué horas llegas, y siempre andamos con unas reglas y marcándoles límites. Entonces ellos de alguna manera pues se ponen rebeldes, pero es la forma, no en regaño, es hablando con cariño, con amor y amistad. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué, hijo? Yo no soy tu amigo, yo soy tu papá, y yo te voy a decir por dónde te debes de conducir y cómo te debes de comportar. Y de una manera tranquila, con cariño, lo vuelvo a repetir, con amor. Y como siempre he estado yo con ellos, pues se les hace fácil escucharme y a mí entenderlos, y ellos a mí. Así ha sido una manera recíproca. Para mí ha sido fácil porque pues desde chiquillo los he tenido y siempre han estado conmigo y hemos convivido siempre, de una manera junta siempre.
Muy bien, muchas gracias. Y pues también tenemos una mamá ya muy experta en el tema, ya va por su cuarto año, a pesar de que su hijo ya salió de la secundaria, bueno, ella quiere seguirse ayudando a ella misma y ayudar a su familia para tener una bella armonía en casa. Sí, yo te comentaba al principio, doy gracias a Dios por el taller de padres, sí, este sería mi cuarto año. Tengo otro chiquito de 8 por el cual lo que me sirvió con el que está ahorita ya en el CCH, gracias a Dios, me está funcionando también aplicarlo, ¿no? Haber cortado con esos patrones que a veces traemos de casa, yo sabía que había valores, yo sabía, pero no los aplicaba. Entonces empiezo a vivirlos y a llevarlos a la casa principalmente y es cuando empiezan a funcionar, ¿no? Sigo en el camino. Estos 4 años no me dan ninguna experiencia, eso sí lo puedo decir. Seguimos trabajando porque es un diario trabajar para llevar en práctica todos estos bellos temas que pues sí me han abierto mucho los ojos. Y que bueno, no nada más todos los temas que ven son para que los chicos lo apliquen durante la adolescencia, sino no importa, ahora que ya está en la prepa, supongo que también lo puede aplicar, igual que con su chiquito de 8 años, no hay ningún problema. No, son exactamente el ser papás pues desde que nacen, ¿no? Y yo creo que en la prepa ahorita, por ejemplo, y en la universidad y lo que sigue, se van a tener que aplicar estos temas. Como bien lo decías, la no violencia, ¿no? A veces la violencia no solo es física, no solo yo lo puedo ofender y ya lo acabé, ¿no? Le bajé la autoestima, le di en la torre, ¿no?, a mi hijo. Y de igual manera mi hijo me lo decía, si tú me pides respeto, tú también dame respeto. Y a veces decimos, no, es que como papá, yo sí puedo, ¿no? Yo sí tengo el derecho de decir a veces hasta groserías, y no es cierto. O sea, así inculcar, como decía mi compañero, con el ejemplo, lo que yo doy es lo que voy a recibir. Y bueno, en todas las escuelas vemos el marco para la convivencia y pensamos que solamente compete a los alumnos y al personal, ¿no?, a los docentes y a los directivos, y resulta que no, el marco para la convivencia también lo tienen que ver los papás, deben de estar involucrados, obviamente los maestros tienen que ver la manera de cómo involucrar a los papás, y en Escuela para Padres ven el marco para la convivencia. ¿Nos podría usted dar su opinión acerca de cuando vieron este tema el ciclo escolar pasado? Pues a mí me ha ayudado demasiado. Es mi primer año que tomo este curso, porque yo era una persona muy encerrada. Con mis hijos yo era muy cerrada. No podíamos dialogarnos, ahorita me ha ayudado mucho, es que todavía sigo siendo muy penosa, todavía me cuesta trabajo desenvolverme, pero sí me ha ayudado a mí demasiado. Qué bueno, ahí vamos, entonces este sería su segundo año. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y del marco para la convivencia? Sí, nos lo dieron el año pasado. Ajá. Que yo lo conozco desde hace muchos años, no se llamaba así, pero todos los años se ha dado. Vimos varios puntos que van del 1 al 10, que son como las cosas leves que hace un niño en la escuela, que por ejemplo, no sé, le aventó un lápiz un niño al otro y qué castigo se le va a dar. No es castigo, es cómo se le va a reprender, exacto, una consecuencia de su acción, qué va a pasar en la escuela. Se le manda a llamar al papá, se le manda a llamar al profesor, se le manda a llamar al niño y para ver qué es lo que puede hacer. Así fuimos viendo del 1 al 10, el 10 es el más grave. Cuando ya llevan armas, explosivos, lastiman a alguien, no sé, con algún cuchillo, una navaja en la escuela, un profesor, y hay cosas muy graves. Y en esos casos igualmente van viendo llamar al papá, llamar al alumno, al profesor, se hace una junta y ya ven si se les cambia de escuela. Hasta ese punto llegamos. Yo en lo personal, yo estoy a favor de la docencia. Creo que de pronto los chicos son muy groseros, son súper altaneros y sí creo que las normas de convivencia todavía no están bien, bien claras. Creo que sí deberían de cambiar algunas cosas dentro de las normas de convivencia, porque no estoy de acuerdo en que un niño le falte el respeto a un docente, que sea capaz de faltarle el respeto a una escuela, de grafitearla, de, no sé, hasta un compañero, a un propio compañero. Yo sí creo que las normas de convivencia debe tener ahí muy claro qué es lo que se debe de hacer, que todavía le faltan algunas cosas por cambiar.
Claro, no nada más el marco para la convivencia, también este sendero seguro, mochila segura, sí. Que nosotros como papás decimos, mi hijo no es capaz de llevar una navaja o de llevar, no sé, una paloma, un cohete, pero lo hacen ellos no porque sean malos hijos o porque yo me esté equivocando como mamá, sino ellos quieren pertenecer a ciertos grupos y pues los chicos se ponen retos, se ponen reglas o se ponen como, ¿cómo decirlo? Sí, pues un reto, ¿no? De trae tal cosa y vamos a hacer tal actividad. Y entonces, que nosotros como papás cuidemos qué es lo que llevan los chicos a la escuela, la mochila. No son niños chiquitos, sabemos perfectamente bien que ya no tienen la edad como para estarles revisando diario todos los cuadernos, pero sí fijarnos qué meten a la mochila, qué se llevan, qué les hace falta, estar muy al pendiente de todo. Porque aunque ya son adolescentes, bueno, es en este momento donde se vuelven un poquito más frágiles y pueden hacer cosas que no deben, ¿no es así, maestra? Sí, aquí la importancia de revisar el marco es porque debemos de trabajar en equipo, asumir la corresponsabilidad que nos toca, maestros y padres de familia. Entonces, el objetivo que se tuvo al revisar el marco para la convivencia fue que los padres y las madres de familia identificaran los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los chicos y las medidas disciplinarias a las que se hacen acreedores cuando cometen alguna falta, que para que trabajemos en equipo. Así es, recuerden que en Consejo Técnico vemos lo que es convivencia y el marco para la convivencia es muy importante y como decía la maestra, si nosotros no trabajamos en equipo, no crean que la escuela es que solamente los maestros impartan su clase, ¿no? Sino que también los papás tienen que estar muy al pendiente y saber cómo se comportan sus hijos. Y vamos a un tema un poquito más complicado para todos los seres humanos, pero bueno, para los papás ahorita me dirán qué tan difícil es, así respiren profundamente, porque hablar del perdón no es cosa sencilla, ¿no? Y cuando llegan a hacer algo malo, chicos, nosotros decimos, sí, te perdono, no pasó nada. Pero también los chicos nos deben de perdonar a nosotros. Nosotros como papás también nos equivocamos y hablar del perdón es muy difícil. La mayoría de las personas suelen ser rencorosas o no les gusta hablar del perdón porque no se atreven a experimentar, ¿no?, este sentimiento. Entonces, mamás, voy a dejarlo abierto. ¿Quién quiere participar acerca de este tema? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo abordaron? ¿Y cómo lo practicaron? Ahí fue una clase padrísima. Nos pasaron una película. Después de la película, Ale hizo una dinámica donde todos los papás, según el como que el perdón que nos hacía falta tener en esta vida o dar o recibir, nos puso unos libros en las manos, extendiendo los brazos, nos pusieron libros. Y vamos a decidir en qué momento nosotros pedir perdón. Y en ese momento dejábamos los libros. Estuvo padrísimo, había muchos papás. Hubo papás que dejaron los libros, hubo papás que no dejaron los libros, que les costaba mucho trabajo perdonar. Yo en lo personal, igual, esa clase en específico me sirvió mucho porque gracias a eso yo recuperé amigos. Así de hablar por teléfono, pedir perdón, decir en qué yo la había regado y hasta lo publiqué, ¿no? Les publiqué a mis amigos cómo había sido y por qué me había pasado esto y que estaba yendo a un taller de escuela para padres. A mí por eso me ha funcionado. O sea, yo sí lo he llevado como a cabo varias cosas de acá a mi terreno personal con mis hijos y con mi familia y mis amigos. Su experiencia, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? No nos diga quién perdonó o quién la perdonó a usted, pero ¿cómo estuvo la dinámica? No pude dejar mi libro, me lo tuve que quedar todo el tiempo. A mí me costó mucho trabajo perdonar. Fui creo que la única que me quedé con el libro, porque me cuesta mucho, hasta la fecha me cuesta mucho perdonar, pero ahí la llevo, estoy tratando de aprender a perdonar para que también pueda yo pedir perdón, ¿no? O sea, ¿cómo voy a perdonar si tampoco sé, no he aprendido a pedir perdón? Pero para mí sí fue muy difícil, fui de las únicas mamás que me quedé con el libro. Bueno, fui la única que me quedé con mi libro. Me costó mucho trabajo ese tema. Me llegó mucho. A lo mejor este año. A lo mejor este año sí da el libro y sí puede experimentar el perdón. ¿Usted cómo le fue? Yo soy muy partidaria de los valores.
Entonces yo estaba a favor del perdón porque yo decía, yo no soy perfecta. Para que yo no pueda perdonar a alguien es porque yo no tengo nada que me perdone. Y pues humildemente creo que a todo el mundo le tengo que pedir perdón, desde mis padres, mis hijos y todo, porque día con día, pues sí cometo muchos errores. Entonces, con el perdón pues también tocamos el tema de, más bien el concepto de lo que era el perdón, y el perdón no significaba olvidar, hacerme la loca y decir, no, no pasó nada, no pasó nada, no me ofendiste, hijito, no me gritaste, porque sí duele aquí. Pero el perdón es también recordar que son más las cosas buenas que me han dado que las malas. Y aparte que el no perdonar me está causando problemas a mí, ¿no? Y dicen que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, como no me quiero enfermar ahorita, mejor perdono. Sí, más vale. Y aquí cuéntenos cómo le fue con esta experiencia del perdón. Sí, gracias. Pues yo creo que el perdón viene agarrado de varias, pues viene agarrado de lo que viene siendo circunstancias, las emociones, los sentimientos, y creo que esto no es verdaderamente que uno lo vea en la escuela, esto lo vas viendo a través de la vida, desde que eres pequeño, y creo que si en un momento dado tú pudiste, es como si tú estableces que quieres dar, haces un favor, entonces cuando haces un favor te es fácil pedirlo. Entonces, si tú quieres que ser perdonado, todos vamos cometiendo errores y los vamos a seguir cometiendo en esta vida. Entonces, nadie es perfecto y lo ideal es pues poner los pies en la tierra y pensar que así como los demás cometen errores, pues uno los comete, y para perdonar, pues para poder pedir perdón, pues tienes que saber perdonar. Y pues creo yo que más que nada viene de cómo eres, en tu espíritu y en tu corazón, desde un principio, desde niño, joven, adulto, y ahorita pues nada más es un tema que a lo mejor nadie sabía que existía, pero que pues sí tiene pues mucha importancia, ¿no?, en la vida. Claro. Maestra, ¿qué viene para este ciclo escolar? ¿Cuáles van a ser los temas que se va a abordar? Estas nuevas actividades, a lo mejor se respetan algunas de ellas, como el marco para la convivencia, y que son casi de año con año. Cuéntenos cómo va a estar este taller, este ciclo escolar. Bueno, este ciclo escolar vamos a trabajar con un modelo que propone la Sociedad de Padres de Familia, donde el objetivo es desarrollar en los papás la reflexión sobre la importancia de su papel en colaborar con la escuela, con la educación de sus hijos, en la importancia de educar a la persona completa, como un ser completo, espiritual y social, emocional, académico. Entonces vamos a trabajar sobre esos temas por este medio hacerle una invitación a los papás. Estamos muy contentos porque hubo una participación mayor, entonces hacer la invitación para que sean constantes. Claro, ¿cuántos papás están inscritos hasta ahorita? Tuvimos 35 papás. ¿Y se pueden seguir inscribiendo o claro ahorita ya sí. Se cierra, no? No, la invitación está abierta. Muy bien, pues ojalá que estos 35 papás se queden. Sabemos que en las escuelas, en nuestras escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal varía mucho por a lo que se dedican, ¿no? Hay papás que, volvemos a repetirlo, no es que no quieran ir, no es que no estén interesados en tener una buena familia, el problema son los trabajos, ¿no? Los horarios no nos permite tener esa, ser accesibles o manejar nuestro horario y decir, bueno, de tal a tal hora me voy al taller y de tal hora me voy a trabajar. Entonces, bueno, sabemos perfectamente bien esto, pero los papás que puedan ir, por favor aprovechenlo y sean constantes, ¿no? Que vayan todo el ciclo escolar, porque seguramente no se van a arrepentir. ¿Alguna expectativa de este ciclo escolar? Híjole, pues ser mejor persona, más tranquila, más sociable, amigable, honesta. Ayer lo platicábamos. De hecho, nos decían qué palabra te describía. Yo decía que era sociable, pero sí, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, no nada más una. ¿El nuevo reto para este ciclo escolar en el taller de Escuela para Padres? Pues no sé, mejorarme como mamá, ¿no? Porque creo que nadie nacemos para ser mamás. Ser más mamá, o sea, más, no sé. ¿Usted? Pues ya tenemos la práctica, llevarlo a cabo. Principalmente aplicar en casa, en la sociedad, nos decían, ¿no?, ayer.
y mejorar como mamá, como persona, como vecina, como compañera. Ese es el reto. Bueno, yo espero en este curso escolar, pues verdaderamente sí, yo sí la estoy tomando un poco, la estoy tomando demasiada importancia. Yo sí quiero llegar más profundo todavía a lo que viene siendo el conocimiento, la experiencia y la práctica, más que nada, del saber de estas clases, porque, como decimos, pues no nacimos sabiendo ser padres, pero digo, si hay, tomamos algunas guías y algunas clases y algunos conocimientos por el cual uno se puede ir guiando para llevar a cabo dentro de todo lo mejor posible por ser un ejemplo a seguir de algún padre, de alguna madre, de los hijos, más que nada. Muy bien, bueno, pues es la manera de cómo despedimos nuestro programa Hablemos con la Escuela Secundaria Técnica número 112. Maestra, muchas gracias. No sé si quiera comentar algo para hacer la invitación, que los papás se animen, no nada más en su escuela, sino en todas. Pues sí, hacemos una invitación a todos los padres de familia que puedan, que asumamos el compromiso que tenemos como papás de trabajar en equipo con las escuelas, de establecer lazos de comunicación y redes de apoyo con los maestros y con los directivos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nicta Navarro Toscano, en conducción, el programa Hablemos, Escuela Secundaria Técnica número 112.